Creo que el tema del Tratado de Libre Comercio le ha ido muy bien a México. Habría que revisar desde qué visión lo estamos viendo. Es decir, cuando se dice que le va bien a un El último informe de la CEPAL señala, por ejemplo, que de los 117 millones de compatriotas que somos, 62 millones tienen algún tipo de pobreza, que 30 millones están en pobreza alimentaria y que 10 millones de nuestros niños tienen esa condición de pobreza alimentaria. Con el Tratado de Libre Comercio, revisemos qué pasaba antes de 1994 y revisemos qué empieza a suceder a partir de 1994 en el tema de la soberanía alimentaria. En ese sentido, la FAO, por ejemplo, recomienda que el 25% de las importaciones de alimentos es la medida más o menos permisible en un país para los alimentos que consume. En México tenemos el 45% de las importaciones de alimentos que consumimos. Tan solo en el 2013 se importaron 23.600 millones de pesos de alimentos, la mayoría proveniente de Estados Unidos. En el 2014 fueron 30 mil millones de dólares los que se importaron. Incluso el ciudadano presidente Peña Nieto presumió que exportamos cantidades industriales y que México se ubica entre los 15 países que producen más alimentos y ocupa el lugar número 3 en exportaciones de productos agrícolas. Pero ¿qué es lo que importamos? Exportamos hortalizas, plantas, raíces y tubérculos, frutas y frutos comestibles y bebidas y vinagre. ¿Y qué importamos? Cereales, maíz en primer lugar, el 33% del maíz que consumimos lo estamos importando. Estamos importando el 70% del arroz que consumimos. Estamos importando el 95% de la soya que se consume en este país. Luego entonces, el Tratado de Libre Comercio solo ha servido para poner en riesgo la seguridad nacional a partir de la dependencia alimentaria. Junto a esto, hoy estamos por firmar el Tratado de Transpacífico, que lo están promocionando igual que en el 94, que fue marcado por dos cuestiones emblemáticas. Primero de enero de 1994, inicia o entra en vigor el Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Primero de enero del 94, y luego primero de enero del 94, el ya basta de los indígenas zapatistas. El ya basta de no queremos seguir muriendo de enfermedades curables, no queremos seguir muriendo de desnutrición. Pero eso es lo que ha traído el Tratado de Libre Comercio. Y ahora con el Tratado Transpacífico, esta situación sin duda que va a agudizarse. Si quisiera, ciudadano subsecretario, que pudiera primero decirnos por qué ha habido esa resistencia a que especialmente en el capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio con América del Norte se revise. Igual como señaló el compañero Patricio, hemos sido muy insistentes en la interparlamentaria que tuvimos con Estados Unidos de que los senadores coadyuvaran para que se revisara este capítulo. Pero hasta el día de hoy no hemos escuchado, a pesar del drama que vive el pueblo de México en materia alimentaria,
la voz enérgica del gobierno de México para exigir que este capítulo se revise a puntualidad, porque estamos en condiciones de desventaja absoluta. Aquí en México, los campesinos, especialmente los pequeños, se rascan con sus propias uñas. El mercado no prioriza a los campesinos pobres, prioriza a los grandes productores, y los pequeños productores quedan al margen cuando está demostrado en el mundo, ciudadano subsecretario, que la agricultura familiar es la gran alternativa para sacar a los países de la pobreza. Incluso a partir del planteamiento de la compañera senadora Lisbeth Lecona, aquí presente, México va a tener el próximo año la sede del Frente Parlamentario contra el Hambre. Y una de las cuestiones que se están impulsando en toda América Latina y en el mundo son precisamente el tema de la agricultura familiar. Y ese tema, el Tratado de Libre Comercio, lo desapareció prácticamente. En consecuencia, ¿cuál es el resultado? Pues pueblos abandonados, campo abandonado y mucha migración hacia Estados Unidos producto de la pobreza. El Tratado del Transpacífico es un tema que sí nos preocupa, porque se está negociando absolutamente en la clandestinidad. ¿Quiénes saben de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio? Perdón, del Tratado Transpacífico. ¿Quiénes saben? Los senadores carecemos prácticamente de información. Imagínense el pueblo de México, la angustia que tienen al saber que va a haber importaciones de arroz de Vietnam y Tailandia sin aranceles. Entonces ese 70% pues se va a convertir en un 100% de importación, porque nuestros arroceros no tienen posibilidades de competir. Morelos, que era uno de los estados que más arroz producía, pasó de tener miles de hectáreas a 900 hectáreas solamente. Y sin duda los morelenses pues están condenados a la desaparición una vez que entre el arroz vietnamita y el arroz tailandés. El trigo, ¿cómo vamos a competir, por ejemplo, con Australia, ciudadano subsecretario? ¿Por qué no hacemos lo que hace Japón, por ejemplo, que está condicionando el Tratado de Transpacífico a partir de un mandato que tiene de su Congreso, que como la agricultura es estratégica en este asunto, el tema agropecuario no se trate en el Tratado Transpacífico? ¿Por qué México? ¿Por qué México no asume de manera responsable una actitud como la de Japón? Y dice, a ver, en este tema, que tenemos ya problemas muy fuertes con el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, pues México lo deja fuera para que la agricultura familiar se convierta en la gran alternativa para acabar con el hambre en México, como se está haciendo en muchos países del mundo. Entonces, le reitero las dos preguntas. Uno, ¿cuál ha sido la posición definitiva de México en este tema del Tratado de Libre Comercio con América del Norte? Si hay alguna posibilidad de renegociar el capítulo agropecuario. Y segundo, ¿por qué no se hacen públicas las negociaciones del Tratado Transpacífico para que el pueblo de México tenga la oportunidad de opinar y no se negocie tras bambalinas la seguridad nacional que se genera a partir de la dependencia alimentaria? Por las respuestas que le dé al pueblo de México y en especial a los pobres de este país, muchas gracias, subsecretario. Muchas gracias, senador.